Yo sé que estamos todos con la cabeza en el partido, pero en estos días les vengo hablando de algo que realmente me llama especialmente la atención y que me da un poquito de bronca. Que le midan tanto el bolsillo a los más pobres de los pobres. Que desde la política, y ahora desde los dos campamentos mayoritarios de la política, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, vayan a revisarle la cuenta a esas personas que por 30 mil pesos hacen un laburo en su barrio, en su cooperativa, en donde sea que hagan la contraprestación correspondiente, y encima los tilden de planeros. Un mote que a la clase media baja, al laburante, lamentablemente le ha permeado de una manera muy jodida, porque que se cuestione que alguien reciba un dinero, repito, 30 lucas, poquísima guita, a cambio de una contraprestación laboral que a su vez ayuda a los barrios de esa gente, que en muchos casos comparte con los laburantes y con la clase media baja la vida, bueno, me parece una cuestión de tanta insolidaridad que no me cabe en la cabeza. Ahora, en las últimas jornadas, en las últimas horas, empeoró esto, porque el gobierno dejó trascender, no se sabe qué tribu, porque están tan peleados unos con otros, que alguien hace 15 días dejó trascender un informe que decía que 250.000 del millón y pico, del 1.300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, o compraban dólares, o liquidaban bienes personales, o tenían un auto, o tenían bienes a su nombre. Y claro, esto generó un escándalo tremendo porque fue titular de diarios como Clarín, como La Nación, fue un título importante en portada de Infobae, que es el portal de noticias más leído de la Argentina. Y era mentira, así, lisa y llanamente, mentira. Surge la información de un informe que le pide Juan Zabaleta, el ex ministro de Desarrollo Social, a la AFIP para contestar a los cuestionamientos y los pruritos que expresaba la oposición de derecha respecto de los beneficiarios. Y entonces, para congraciarse con eso que leen, que piensa la opinión pública en contra de los planeros, van y le piden a la AFIP que les dé información de los beneficiarios. La AFIP le da esa información sin nombre, y entonces se le hacen trascender a los medios para reforzar el estigma de que los planeros son vagos y que tienen guita y no necesitan ese estipendio del Estado. Ahora, después de eso cambia el ministro, llega a Tolosa Paz y encima se abre una causa porque un fiscal dice, che, pará, si están comprando dólares o tienen liquidación de bienes personales, acá está fallando el programa social, está mal entregada esa guita. Entonces abre una causa judicial. Y por esa causa judicial, Tolosa Paz, la nueva ministra, dice, ¿saben qué? No voy a pagar diciembre. O sea, noviembre, lo que se cobra ahora en diciembre. No lo voy a pagar porque tengo miedo de estarle pagando a alguien que sea un beneficiario que no corresponde. Entonces yo en ese caso estaría malversando fondos públicos. Obvio que los ministros tienen que cuidar los fondos públicos, que son nuestros, de los contribuyentes. Obvio que todo beneficiario tiene que cumplir con los requisitos, que la asignación de los planes tiene que ser lo más transparente posible. Y estaría bueno que no fuera discrecional. Lamentablemente es discrecional porque no hay para todos. Como siempre que hay una necesidad que no es atendida completamente por el Estado, y bueno, hay que elegir. Entonces el que elige, ahí está en todo caso algo criticable, el que elige es o el puntero o el intendente afín al gobierno o la organización social, pero claro, esto, la solución a eso no es que deje de recibir ese dinero una madre, por ejemplo, con hijos que labura por horas pero que no llega a comprarle la comida a sus hijos y que en el último año encima le aumentó más que lo que cobra. Entonces empeoró mucho su situación social. La solución no es dejarle a la intemperie a esa mujer. Bueno, ¿qué terminó pasando con toda esta historieta? Ayer me lo contó el jefe de la AFIP, Carlos Castañeto. Lo entrevisté en Brotes Verdes por la noche en C5N y me dijo que como la ministra le pidió a la justicia los datos de los beneficiarios uno por uno para no firmar algo que después la pueda complicar a ella judicialmente, el juez le pidió los datos a él y él se los entregó. O sea, que el secreto fiscal, que siempre es tan cuidado para los acaudalados de la sociedad, en el caso de los pobres, pasó a valores en menos de 24 horas. Escuchá.
El juez a nosotros nos pidió el levantamiento del secreto fiscal. La única persona que nos puede pedir un levantamiento del secreto fiscal es un juez. Está bien, pero el juez nos pidió el levantamiento del secreto fiscal y en el día de hoy nosotros le mandamos las bases con todos los informes, con todas las indicaciones de cada uno de los puntos que nos pidieron. Bueno, ahí está lo que hizo la AFIP, ahí está lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y ahí está lo que pasó finalmente. Le entregaron los datos personales y patrimoniales del 1.300.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a la justicia. La justicia se lo giró a otro ente público que los está usando para hacer un procesamiento de datos, repito, que no hace sobre otros sectores de la sociedad. ¿Por qué me interesa esto? No solamente por la doble vara, sobre la cual ahora les voy a decir algo más, sino también porque el programa Potenciar Trabajo está en la mira del Fondo Monetario. Y como Sergio Massa, el ministro de Economía, le está haciendo caso en todo al Fondo Monetario y ya dijo que su ancla para frenar la inflación es el acuerdo con el Fondo Monetario, lo más probable es que le pase una guadaña por encima al Potenciar Trabajo. Y esta es la forma de crear el clima para que eso pase y para que la sociedad lo avale. ¿Qué dos cosas están estudiando sobre el Potenciar Trabajo? Una, desengancharlo del salario mínimo vital y móvil. Vieron que el salario mínimo vital y móvil está perdiendo como loco frente a la inflación. Hoy es de 60 lucas, va a llegar a 70 en marzo con un par de aumentos, pero viene atrás de la inflación. Bueno, lo que quiere el gobierno para cumplir con el Fondo Monetario es que los aumentos de los programas sociales sean discrecionales, porque si no, todo el tiempo está en la mesa de la discusión salarial tirando en contra de que suba el salario mínimo. Y vos me decís, es mejor que el Estado tire a favor de que suba el salario mínimo. Y sí, yo quiero eso. Obvio, los salarios vienen perdiendo como locos desde la época de Macri. Ahora, para que suban los salarios, fíjate vos este razonamiento, para que suban los salarios de los que menos ganan, que son a los que les aplica el salario mínimo, ¿tengo que sacrificar a los que ganan menos que ellos todavía? Que son los que cobran la mitad de un salario mínimo porque tienen el Potenciar Trabajo. Es una cagada, ¿no? Estoy eligiendo entre el pobre y el recontra pobre. ¿Qué otra cosa están estudiando? Meterle un tope para que nadie pueda recibir transferencias del Estado por más del 30% del salario promedio privado, formal. El salario promedio privado formal hoy en la Argentina es de 165 lucas. Con lo cual, si un beneficiario de planes sociales no puede cobrar del Estado más de 50 lucas, que es el 30% de eso, ¿quién se perjudicaría? Por ejemplo, una madre que cobra el plan Potenciar Trabajo, que recibe la tarjeta alimentar, porque tiene tres hijos, por ejemplo, y que además tiene la asignación por hijo. Esa madre hoy se está recibiendo del Estado 63, 65 lucas. Y hay algunos que creen que esa madre es vaga, que la están manteniendo por no hacer nada. No, esa madre, si recibe el Potenciar Trabajo, es porque atiende un comedor donde le da de comer a otros pibitos, además de los suyos, porque recoge la basura de esa villa, donde nadie sino recoge la basura. Y esa madre le van a decir de repente, no, vos 65 lucas, no, 50. Esa madre probablemente pueda seguir viviendo, hará una changa más, los hijitos vivirán peor, será más chota su vida. Y ya es chota su vida. Lo que es muy fácil es decir desde la clase media, desde el colegio privado, desde el auto, desde la comodidad del aire acondicionado, que sáquenle a esa madre, sáquenle porque es mucho 65 lucas. Lo que es muy poco probable es que eso cambie en algo la dinámica de nuestra crisis o que haga que la inflación baje, porque la ilusión del que cree que hay que sacarle al pobre es que sacándole al pobre la inflación va a bajar y que él va a estar mejor. El clase mediero, por ejemplo, va a estar mejor. Bueno, no vas a estar mejor en un país donde los pobres se mueran de hambre. No vas a estar mejor en un país donde la desigualdad siga aumentando como viene aumentando en este tiempo. La fuerza laboral argentina somos más o menos unos 20 millones de personas. De ellos, 9 millones trabajan en relación de dependencia, sea en los privados o en el Estado, más o menos 6,5 en los privados, 2,5, casi 3 en el Estado. Después hay 4,5 millones de gente, de personas que laburan en negro, informalmente. Y después hay otros 4,5 millones de gente que labura por cuenta propia, que en general son pobres. De ellos, solo un tercio recibe un Potenciar Trabajo. ¿Tanta bronca les tienen, loco?
tanta bronca les tienen? Porque además, para ellos el mercado laboral no ofrece una solución. Esto del puente entre el plan y el trabajo es falopa. Es falopa que tira Massa, falopa que tira el macrismo, falopa que tiran algunos kirchneristas también, porque en realidad el capitalismo a nivel mundial está dejando de generar empleos de calidad y ni siquiera de no calidad para esos segmentos de la población. Lo más probable es que a quienes haya que ajustar o a quienes haya que descargar el peso de esta crisis no sea ninguno de esos 20 millones de personas que forman la fuerza laboral. Quizás hay que ir a buscar arriba a esos que fueron objeto del aporte extraordinario de las grandes fortunas. 15.000 personas, de las cuales muchos hicieron amparos para no pagar ese 2%, ese 1% de sus patrimonios. De sus patrimonios declarados, ¿no? Además, porque no es la posta la que se declara ante la AFIP. De sus patrimonios a valor fiscal, porque tampoco es la posta de los inmuebles lo que los valúa la AFIP. Ahora, todo esto es una gran injusticia que se hace más injusta todavía cuando les levantan el secreto fiscal a los pobres, el mismo secreto fiscal que a los ricos les salvaguardan como si fuéramos Suiza. Porque cuando se empezó a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario, una de las cosas que se podría haber discutido es qué pasó con los 25.000 millones de dólares que se compraron 100 argentinos, 100 personas físicas, los más ricos del país, durante el gobierno de Macri, al mismo tiempo que se estaba tomando esa deuda. Bueno, Juan Grabois, que es el referente de una de las organizaciones sociales a las cuales se acusa de planera todo el tiempo, tiene un montón de cosas para criticarle a Grabois. Un montón de cosas, de forma y de contenido. Ahora, Grabois estuvo como 2 años pidiendo que se levante el secreto fiscal para esos que se compraron los dólares del fondo que tenemos que devolver nosotros. Yo no digo que se los vayan a sacar con una pistola, porque los que se los compraron, era legal en ese momento. Ahora, ¿no se puede usar esa información, así como usa Tolosa Paz la información del secreto fiscal de la AFIP para cruzarle los datos a los planeros? ¿No se puede usar esa información para ver si esos 100 tipos que se compraron 25.000 millones de dólares están pagando todos sus impuestos? ¿Tienen todo en regla? ¿No pueden contribuir con algo más a que llevemos adelante esta crisis entre todos? Bueno, es algo que me pregunto y que lamentablemente no me puedo responder. Algo que habla mucho de esta época en la cual preferimos mirar para abajo y culpar a ese antes que mirar para arriba y darnos cuenta quiénes son los verdaderos responsables. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.